Si estamos al aire, sin estar con paracaídas, pero estamos al aire para llegar a ustedes y que pasemos todos una hora espléndida. Estoy acá con Carlos Migliore Bataller, mi socio de aventuras en este momento. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí. Es un gusto realmente. Y encontrándonos nuevamente con la poesía y con la gente que la crea. Claro, hoy tenemos un invitado muy especial, que ahora lo vamos a presentar para que en el segundo bloque lo conozcan. Y quiero satisfacer el pedido de una oyente que pidió, porque le gustaba mucho, que leyésemos alguna poesía de Mirta Susana Martínez. Y voy a leer dos cortas. Las aniquilaciones. Las aniquilaciones que se suman y estrellan en el tiempo presente. Gravitan para que enfurezcamos de temor, comprobando que subastan el andamio donde transita el vestigio de gozo cotidiano. Los días monosílabos en los cuales las palabras lastiman, las palabras no brotan, las palabras no existen, acorazado el tiempo, la lluvia se atormenta y caen rayos sobre la espina dorsal del individuo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, creo que con lo que leíste quedó ampliamente satisfecho él o la, porque no recordamos el nombre, lamentablemente la era, ¿no? La televidente del programa pasado. Estos dos hermosos poemas tan profundos, ¿no? Sí. Es una mujer que está también en Armonía Vital Expresiva los primeros viernes de cada mes en SADE, ahí en Uruguay 1721. Sí, ¿no? 721 exactamente. Y bueno, de esto realmente es muy muy interesante todo lo que promueve ella. Bueno, y vamos a tener a un argentino, Martín Acuña, que realizó estudios secundarios en el Instituto Inmaculada Concepción de los Padres Jesuitas de la ciudad de Santa Fe, estudios primarios en el Colegio La Salle de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, operador de PC con conocimientos de Word, Excel, Corel, Draw, Photoshop, Paymaker y diseño gráfico. También cursado el diseño gráfico en el Centro de Capacitación Proel del año 2001. Se desempeñó como secretario nacional gremial de la Sociedad Argentina de Escritores, en SADE, durante los años 2002 al 2005 y 2005 al 2008. Como representante de SADE, integra la Comisión de Cultura de la Fundación del Libro, en representación de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, fue designado jurado para el concurso organizado por la Cámara Argentina de Publicaciones para la elección de los mejores libros impresos y editados en la Argentina en el año 2002. A ver usted, ¿qué tiene buen que decir? Buen currículum. Yo tengo entendido, después le vamos a preguntar a él, que Martín Acuña es de Buenos Aires y estudió en Santa Fe. Cosa que a mí me honra que haya estudiado en Santa Fe, ya que, no sé si sabías, Roberto, soy de esa provincia. Muy linda provincia. Sí, nací en Rafaela. En realidad, vivíamos mi familia en un pueblo de campo, Palacios,
a la vera de la Ruta 34. Y bueno, fui a nacer a Rafaela, así que Rafaela es mi ciudad natal. Así que me alegra mucho que Martín haya estudiado ahí. Y el tema, si es de Buenos Aires o no, lo dejamos para preguntarle cuando él esté con nosotros. Exactamente, que se mantenga la curiosidad y la expectativa por este programa tan lleno de expectativas. Por lo menos así lo veo yo, no sé vos. Sí, sí, tal cual. Es que siempre es un programa que nos depara sorpresas. Yo lo que he notado, que cada lectura que se hace en este programa nos lleva a recorrer muchos caminos, muchísimos caminos. O sea, nos apartamos a veces un poco del poema y nos vamos donde fue el autor. Nos adentramos en qué quiso pensar y también, en cierto modo, contrastamos con él. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero es un disparador. Cada poema es un disparador del pensamiento. Totalmente. Y eso creo que se hace evidente en este programa donde está el autor presente. Claro, es un nuevo nacimiento. Exactamente. Como decíamos, ¿no? O sea, el poema sale del autor, pasa al viento, pasa a la gente, y bueno, de ahí ya no le pertenece más que por los derechos, ¿no? Porque ya está en la gente. Claro, y sobre todo pasa al viento cuando tienen vuelo los poemas. Sí, sí, porque hay algunos poemas, bueno, hay de que carecen de expectativas y son subterráneos. Sabemos que hay de todo. Me pasa en verlo en esto, me pasa verlo en la música, también, claro. También me muevo y bueno, y hay de todo. Y por eso se destaca lo menos malo a lo malo y también lo brillante. Sí, yo creo que se nota y se nota mucho en los lugares donde nos concentramos. Exactamente. Y bueno, pero creo que la gente, el público, sobre todo en esto, porque hay otras cosas que te sabría decir, te diría que por ahí el marketing tiene algo que ver, aquí el marketing no tiene absolutamente nada que ver, y la gente elige o no un poema, elige o no una canción cuando estamos en el terreno popular. Claro, hay distintos gustos. El negocio gustos. Pasa por otro lado. Por ahí te puede gustar fulano y a mí no tanto. ¿Por qué no? Y es así, en la variedad te entra el gusto. Y eso es muy rico, pasa también con las ideas, pasa claro. con todo. Pero qué bueno que es poder convivir y disentir, ¿no? Exactamente. Lo que más ayuda es la discusión. Porque la discusión no es un pleito, es un intercambio. Y si yo discuto con vos un punto, voy a salir ganando porque por ahí hay cosas que vos decís que me gustan más que las mías. Y me las apropio, bajo tu permiso para utilizarlas. A mí me encanta debatir tanto en el plano lo que tiene que ver con la parte artística como en otros planos, pero siempre y cuando ninguna de las dos personas o los dos grupos que están en ese momento debatiendo se aten algún tipo de fanatismo. Claro, o agresividad. Porque eso es lo que hace que después invalide el disenso y la discusión, ¿no? Yo lo que estoy evaluando en el plano periodístico, las groserías que se dicen políticamente. Porque vos podés no estar de acuerdo con este gobierno, con el anterior o con cualquiera. Podés no estar de acuerdo, pero no insultarlo. Y yo lo estoy viendo, ya que el horario de protección al menor se ha suprimido, porque no hay ninguna protección, en cualquier momento se dicen barbaridades. Cosa que yo no entiendo. Si alguien está haciendo periodismo, tiene que tener un nivel más rico. No puede ser tan elemental. Sí, no sé qué es lo que pensás vos. En eso estamos de acuerdo. O sea, dejando de lado, o sea, estamos hablando, vos te referís a insultos bien definidos, no aquello que uno puede adjudicarle el carácter de insulto. No siéndolo. No, groserías. Sí, groserías. Groserías. Exactamente. Porque decir que fulano, como en el cargo que ocupa, no sirve o no tiene condiciones o tiene muchas fallas o no escucha, porque uno de los problemas mayores de este país es que la gente por ahí no escucha cuando el otro dice algo distinto. En lugar de decir, ¿cómo lo vio? Porque vos estás viendo a mis espaldas y yo a las tuyas. Sí. Y yo vi un señor con gorra, que después lo vamos a ver, que vos no lo ves. Y más desde este plano, o sea, no me ayuda. ¿Qué tenés ahí? A ver. No, traje un poema. ¿Qué tiempo tenemos? Y tenemos 3 minutos más bueno, o menos. Dale. Perfecto, sobra. Sí, nos... Es un poema de Juan Gelman. Bueno. Que su título es María la Sirvienta. Y dice así.
Se llamaba María todo el tiempo de sus 17 años. Era capaz de tener alma y sonreír con pajaritos. Pero lo importante fue que en la valija le encontraron un niño muerto de 3 días envuelto en diarios de la casa. ¿Qué manera era esa de pecar, de pecar?, decían las señoras acostumbradas a la discreción. Y en señal de horror levantaban las cejas con un breve vuelo no desprovisto de encanto. Los señores meditaron rápidamente sobre los peligros de la prostitución o de la falta de prostitución. Rememoraban sus hazañas con chiruzas diversas y decían severos: desde luego, querida. En la comisaría fueron decentes con ella. Solo la manosearon de sargento para arriba. Pero María se ocupaba de soñar. Los pajaritos se le despintaron bajo la lluvia de lágrimas. Había mucha gente desagradada con María por su manera de empaquetar los resultados del amor y opinaban que la cárcel le devolvería la decencia o por lo menos francamente la haría menos bruta. Aquella noche las señoras y señores se perfumaban con ardor. Por el niño que decía la verdad, por el niño que era puro, por el que era tierno, por el bueno, en fin, por todos los niños muertos que cargaban en las valijas del alma y empezaron a heder súbitamente mientras la gran ciudad cerraba sus ventanas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Un poquito? Sí. Bueno. Un tema que, bueno, lo traje... Un tema muy actual, ¿no? Hay justo una discusión muy profunda sobre un tema que tiene que ver con esto, ¿no?, que es el aborto legal, ¿no? Y bueno, esta es otra cara que conviene mostrar, que la vio Juan Gelman. Claro, sí, la vio hace tiempo. Que pasa sobre todo en los segmentos más pobres, más sumergidos de la sociedad, ¿no? Claro, sí, los que están menos más propensos, claro, a defenderse, ¿no? Sí, o a tener medios y demás. Bueno, perfecto. Terminamos este primera etapa y después vamos a ir por la calle Gorriti. ¿Qué te parece? ¿Por la calle Gorriti? Exactamente. Claro. Buenísimo. Y doy fe que estoy diciendo la verdad. Bien, hay un dato que yo no conozco entonces. Bueno, te lo voy a presentar. Si estas paredes hablaran, te contarían lo mucho que le costó a cada familia tener su casa. Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia. O cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva. Ahora el Banco Provincia te acerca al nuevo crédito hipotecario social. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Banco.
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Estamos en el segundo bloque. Y voy a leer tanto y tanto. De tanto mirarnos, dejamos de vernos. De tanto tocarnos, perdimos el tacto. Ambos de los cuerpos. De tanto escucharnos, dejamos de oírnos. De tanto besarnos, se perdió el sentido. De aquel primer beso, de tanto queremos, de tanto nombramos, de tantos momentos, de tantos te amo. Llegamos a odiarnos, de tantos nombrarnos. Gastamos el nombre, cuando yo te llamo, tú ya no me respondes. Qué hermoso poema. Fuerte, ¿eh? Sí, fuerte. Sanguíneo, aparte. Sí, tiene mucho que ver con muchas realidades, ¿no? Sí. No sé si todos viven la misma realidad, pero que hay cantidad de realidades que se pueden encuadrar en eso. Sí, me impactó y al que te dije, que lo tenés al lado. ¿Por qué no le preguntamos al autor? Y pregúntale. Buenas tardes, Martín Acuña. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Este poema, ¿cómo surge? Por lo general los poemas surgen de estados de ánimo. No tiene por qué ser una realidad presente, puede ser de un pasado, de un recuerdo, de una... Y lógicamente es de la consecuencia de un amor. Y, o sea que se gastó. O sea que, digamos que llegó a un punto en el cual ya claro, se había vivido todo, ¿no? Claro, se vivió todo. Ya no tenía retorno. Y ya no tenía el sentido ni siquiera llamarlo porque no había contestación, o sea, se habían gastado los nombres. Te hago una pregunta. Estudiaste en Santa Fe. ¿Es cierto lo que me comentan que sos de Buenos Aires? Sí, soy porteño. Lo que pasa es que yo viví en la provincia de Corrientes de chiquito. ¿En qué parte? Alvear. Alvear. O sea, mi abuelo era de Alvear y bueno, en ese momento estábamos allá. Como no había atención médica, vinimos a Buenos Aires. Ajá. Nací acá y me volví otra vez allá, o sea que tengo mucho de correntino. Después viví también en Entre Ríos, estuve en Paraná, después en Santa Fe. Después viví en Córdoba también y soy porteño. ¿Conociste mucha gente, muchas sociedades distintas en distintos pueblos y ciudades, no? Sí. ¿Eso te sirve de algún modo para lo que escribís? Sí, por supuesto. A mí el campo me dio mucho. Por eso justamente que tengo un libro que se llama Tras la senda, que es todo de poesía gaucheca. Es un relato tipo la rima que usa Hernández en el Martín Fierro, o sea, son sextetos octosilábicos. Sí. Es todo un relato y después hay poemas recitados, tengo letras de samba. Perdona, ¿y algún otro? Después trabajo mucho la poesía romántica, testimonial. Ajá. Después tengo una novela y después tengo cuentos también. Bien, sobre la mesa tenemos una serie de libros. ¿Podés más o menos indicarnos en este pequeño paneo que está haciendo la cámara qué representa cada uno de estos libros para vos? ¿Qué etapas son? O sea... Mira, el primero fue cuando me empecé a involucrar con la poesía y gané un primer premio y me gané la edición del libro que se presentó en el Teatro San Martín. Así que con eso arranqué. Ajá. Después sigue, por ejemplo, el Grito de la Palabra, que también es poesía testimonial y romántica. Después tengo un libro de cuentos donde también tengo cuentos gauchescos y cuentos para chicos y de toda la índole. Después tengo El hombre le dijo al hombre, que son todas poesías donde el hombre le va hablando al amor, a la vida, va hablando de los niños, todo en poemas. Y el último libro que edité, bueno, después La araña, que es una novela corta,
que es lo que le pasa a una persona que viene del interior a vivir a Buenos Aires, sin conocimiento ni nada, y entonces se mete en una pensión y pasa todo dentro de la pensión, que se llama La Araña. Y después el último libro, que lo edité en el 2012, es Tras la Senda, que es todo gauchesco. Bien. Y también tengo un libro editado gauchesco que se llama Trote a Trote por la Vida, que no lo tengo más porque no me quedó ni uno. Bien. Te hago una pregunta. ¿Dónde te sentís más local? ¿En qué rubro de la literatura te sentís más local? ¿Te gusta más? En la poesía. Ahora, tengo la parte de poesía gauchesca que le doy mucha importancia porque es algo que se está perdiendo, ¿no? Que claro. No hay casi. No hay. Por eso es que le doy importancia y mucha dedicación a eso. Pero me gusta mucho la poesía romántica también. Claro, vos sos un tipo muy interesante porque te gusta mucho el campo, pero también te sentís local en la ciudad, sí. ¿O no? Sí. Es muy valioso eso. Yo me siento muy buenosairino, si se merece el término. Y cuando voy afuera también lo paso bien, pero es distinto. Yo lo vivo más la ciudad, vivo más el vértigo. ¿Qué sentís más un visitante cuando vas afuera? ¿No lo llegas a integrar? No, lo siento como un vacacionalista. Claro, ¿no? Exacto. Sí, sentí. Pero hay gente que lo disfruta, además sí. es por una parte veo yo que todo eso te invita a conocerlo, ¿no? Sí. Y te serena. La ciudad te hace vivir más apresurado. Claro. Y a veces te agota. Claro, lo que tiene la ciudad es que la ciudad te aleja de del planeta. O sea, es como que vos vivís una vida sin estar en el mundo. Cuando estás... Es más individualista, decís vos, estar en... Sí, yo creo que igualmente, ya con la tecnología que hay ahora, el hombre ya no vive más en el planeta. El hombre vive así mirando la televisión, en la computadora, sí. Y hay millones de cosas que se han dejado de ver. Claro, no se da tanto la intercomunicación, ¿no? Pues en ese caso el territorio es un accidente, digamos. Ni él sabe dónde está, no hace falta tampoco. Claro. Porque está a través de la tecnología, como comentás, no está pisando la tierra directamente. Por ahí el campo te sitúa más con vos mismo, porque a veces estás más solo. Y vas disfrutando el verde, vas disfrutando los árboles. Igual para estar solo hay que saber estar solo. Por supuesto, por supuesto. Una cosa es la soledad, por ejemplo, de la capital, acá de Buenos Aires. Y otra cosa es la soledad en la inmensidad. Claro, ¿cómo estás con vos? ¿Cómo te estudias? Claro. No es un onanismo, es un interiorismo de uno que te va trabajando para analizar cosas que te han pasado. Te sirve por ahí retirarte un tiempo, decir qué es lo que viví, qué es lo que tengo que corregir, ¿no? Porque uno vive equivocándose cuando haces cosas. Claro. Y por ahí el campo te da la pausa. Es lo que yo siento. Sí. Que la ciudad te envuelve en un vértigo que por ahí decís, sí, bueno, estuve acá y no pude detenerme a pensar en mí. No nos detenemos directamente. No, creo que ni nos preguntamos a veces. ¿Y qué tenés para leernos, para empezar a compartir con los televidentes? Bueno, vamos a leer algo gauchesco, que vendría a ser la introducción al libro Tras la Senda. Bien. Que dice así. Voy a pedir al abuelo que me empreste la guitarra. Para decir en mis palabras con el permiso presente mi canto ante la gente al transitar por la patria. Cada tranco no es solo una huella que se deja, ni un pedazo menos de zapato. Cada tranco es una prenda nueva de experiencia que traigo. Quizá les cueste creer que en los caminos se aprende a valorar lo necesario, se aprende a contemplar el infinito, se aprende a amar lo lejos, lo cercano. La soledad a veces es enemiga cuando no se es vaquiano, pero profundiza el corazón amigo y el interior se ensancha al escucharlo. Yo no digo verdades ni mentiras, es mi relato lo que le estoy contando. Es todo aquello que levanté en la senda y en un carro invisible voy llevando. Y he de cargarlo siempre aquí conmigo, mas el día en que a la muerte me adentre talereando,
cargaré la experiencia de haber muerto y seguiré por la senda de a caballo. A mí me maravilla escuchar en estos momentos este estilo de poesía. Esa porque, paz, ¿no? Sí, por, totalmente. O sea, justo que habíamos hablado de la soledad, también la soledad aparece, pero el estilo en sí no es muy común. No sé vos, Roberto, que estás también recorriendo, sí, encuentros, no es muy común. No. A ver qué... ¿Qué más tenés? Ahora le voy a leer algunos de los sextetos del relato de... Todo ha cambiado ahora. La niñez perdió el sentido. Hoy lo digo dolorido a ver preñarse la infancia con la droga que a sus anchas cambiaran por los petizos. Cuánta soledad carcome el silencio que desgarra. Cuánta podredumbre labra la corrupta impunidad, marginando sin piedad a todos los que trabajan. Trote a trote por la vida, pasando noches de invierno, descendí hasta los infiernos el milagro pregonar, y al diablo fui a preguntar si era malo, si era bueno. Y el diablo me respondió con voz callada de trueno, como mordiendo aquel sueño que en otro tiempo violó: soy malo, créamelo, soy malo pero derecho. Existen las almas blancas, esas almas van al cielo. Otras no llegan, su vuelo se queda por el camino. Las malas vienen conmigo, las falsas no tienen dueño. Busco la sabia palabra para llegar hasta ti, para poder transmitir todo mi humilde pensar y no tener que callar lo que me tocó vivir. Se muere en el sufrimiento, se muere en la soledad. Se castiga sin piedad la sinceridad, amigo. Donde no se cuida el trigo, las penas van a aumentar. Cada árbol, cada piedra, cada río, cada ser es magnánimo a mi ver, y no hay que cerrar los ojos, mancos, ciegos, aún cojos, contemplar y agradecer. Todo es belleza al andar, hasta la sabia palabra que rescata, que desgarra hasta el pequeño sentir, para hoy poder decir a toda la vida gracias. Qué bueno, ¿eh? Me llamó la atención lo de las falsas no tienen dueño. Qué bueno. Vamos a la tanda y volvemos con Martín Acuña. Nos vemos. Y si no nos vemos, no ponemos anteojos. Estamos cumpliendo nuestra promesa de transformar a San Martín en una ciudad más integrada. Hoy, ese desafío se concreta con obras estructurales, pavimentos, luminarias y espacios públicos. Con mejores escuelas, nuevas propuestas educativas, deportivas y culturales. También, tenemos una red pública de salud fortalecida con obras y equipamiento, y construimos un Estado presente y eficiente para garantizar las oportunidades de todos. Por eso, desde el primer día nos hicimos cargo de la seguridad e invertimos como nadie antes lo hizo en San Martín. Ahora, queremos ir por más. Ya estamos instalando nuevas 15 postas de seguridad y antes de fin de año tendremos 100 patrulleros y 1000 cámaras. En poco tiempo, comenzaremos a construir dos nuevos pasos bajo nivel en Ballester y en Gilabert. Además, seguimos avanzando con las obras en el Hospital Thompson y estamos construyendo 5 nuevos jardines maternales y las nuevas escuelas de danza y música. Muy pronto no habrá más calles de tierra en San Martín. Se habrán remodelado todas las plazas y habremos cambiado el 100% de las luces de la ciudad. Hicimos mucho, pero sabemos que hay mucho más por hacer en San Martín, la ciudad que todos queremos. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber.
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que gracias al sistema de ahorro previo hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. ¿Me alcanzás una venda? Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria que asiste a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas, epidemias. Todo esto es posible gracias a gente como vos. El mundo tiene heridas abiertas. Con tu ayuda podemos sanarlas. Gloria de San Andrés felicita por el programa y le comenta al señor Acuña, ahí, que es fanática de sus libros. Tiene 3 libros. Mira, qué bueno. Gloria, ¿eh? Es una gloria que te digan eso. Y qué más si se llama Gloria. Y Ana María de Ballester dice, cada día está mejor, no hay nada parecido en TV. Los felicito, suerte. Ponete el babero vos. Sí, yo pienso igual que ella. Tratamos de entregar lo mejor posible. Sí. Todo lo sí, mejor sí. Que podemos. Martín. Y el... Perdón. Sí, te hago una cosa y seguís vos con Martín. La próxima semana, el próximo martes, vamos a tener a un actor y a otro actor, guionista y director. Néstor Angeloni y Horacio Carrizo Cruz. Los vamos a tener, que están presenciando el programa. Bien. Creo que lo están disfrutando. ¿Puedo agregarle un chivito más a la tanda? Pero por supuesto. Bueno, el sábado 21, o sea, este sábado, el sábado 21 de abril, de 17 a 20 horas, nos juntamos nuevamente en el encuentro literario, el café literario de Juancito Caminador, en el Café Los Cazadores, Álvarez Jonte 3199, esquina Cuenca, donde tengo el placer de conducir ese encuentro junto a Raúl Piñolini. Así que muchas gracias. Sí, muy buen encuentro, no muchas se gracias. Lo pierdan. Yo voy a tratar de estar también. Bien. Martín, el último poema que habías leído, eso tiene que ver con la poesía testimonial de que nos habías hablado, ¿no? Sí, es poesía testimonial, o sea, es... Yo te voy a explicar por qué el libro se llama Tras la senda. Bien. Yo en el año 71 hice un viaje a caballo de Corrientes al Cabildo. Soy la única persona que cruzó el túnel subfluvial andando a caballo, con un compañero de Santa Fe, justo alemán. Y el libro es como... tratando de rescatar todo eso, y es como un paseo por la vida. Los dibujos del libro son de Víctor Arias, que es un excelente plástico de la ciudad de Córdoba. Es muy conocido y tiene dibujos hechos, por ejemplo, en el Martín Fierro, uno de los dibujos que tiene, que titula La Cautiva. Hay dos cautivas, uno que es muy famoso y el otro es de Víctor Arias. Que él me fue dibujando la... y que va tratando sobre realidades, por ejemplo,
La Riña de Gallo, que la Biblioteca Nacional me dio un documento del reglamento de la Riña de Gallo, hecho en 1870 por el comisario Trelles. Y después, por ejemplo, hay otra parte que sobre el lobizón, tratando de rescatar todas el juego de taba, las carreras cuadreras, las jineteadas. Pues yo fui montadora de más 10 años en festivales de doma y folclore, y ahí nombro a toda la paisanada de esa época, el Gato Lucero, Tucutayán, Pastrana, que fueron los que fuimos compitiendo con ellos, ¿no? Y ahí también, por eso que lo gauchesco me tira mucho. Mm. Yo salí dos veces seleccionado para ir a Jesús María. Una en Diamante Entre Ríos y otra en Montecasero, donde se hacen las domas provinciales, que ahí se rescatan los que ganan. Pero nunca pude ir porque siempre estaba trabajando en las estancias. Pero sí, son testimonios de toda una historia de nuestro país, ¿no? Claro. Es algo que quería preguntarte, porque no es común encontrar un poeta que a la vez es domador, ¿no? Entonces me interesaría mucho saber qué sentís en ese momento, porque ¿cuál es tu conexión con el animal en ese momento y qué sentís que hay en juego? ¿Vos decís en las jineteadas? En las jineteadas. Tenés una relación. Lo que pasa es que la relación con el caballo es muy íntima. El caballo no sufre en la jineteada, como muchas veces se cree. Ya se reglamentó de determinada manera para que el caballo no se lastime. Y el caballo es como que le gusta también. Es un, diría el brasilero, un divertimiento entre los dos, ¿no? Porque el caballo está esperando para romperte la cabeza también. Para vengarse. Ahora, ¿qué objetivo, qué se busca? Y es una satisfacción, es como el nadador, como el partido rugby, una disputa contra algo, ¿no? Desafío. Lo importante es sentirse ganador. Claro. O sea, de lograr el objetivo. Claro, de lograr el objetivo. Aparte, es bueno que nos aclares algo que muchas veces se discute. O sea, vos como domador nos comentás que el caballo no sufre, y eso es algo importante saberlo, porque nosotros que por ahí lo vemos, claro, nos preguntamos a veces si eso está pasando. Claro, por eso que, por ejemplo, las espuelas se redondean para que no corten, las lonjas de los rebenques son livianas, entonces no pegan. No lastiman. No lastiman, ¿no? Claro. Claro. Hay un montón de cosas. Lógicamente, así como se puede morir un montador, se puede morir un caballo en el palo también, ¿no? Por una mala sentada. Sí. Pero es un juego muy leal, o sea. No es, por ejemplo, como la toreada. Bueno, te lo iba a comparar con eso. Claro, eso es más, claro, es más, más fuerte, es más agresivo. A mí no, yo no estoy de acuerdo con eso. Encima son todos contra el toro. Yo tengo una poesía hecha, que se llama El toro de Miura. Miura es el primer creador de los toros. ¿Lo tenés acá el poema? Me parece que no. Después lo vemos. Porque está visto desde la óptica del toro. El que habla es el toro. El toro entra y se encuentra con todo ese personaje. Qué agresión que debe sentir, ¿no? ¿Por qué lo quieren matar? No, el tipo no entiende, ¿viste? Sí, yo nunca lo entendí eso. Que no soy el toro. Yo no lo entendí nunca. Claro. Y otra cosa muy sanguinaria, la Riña de Gallos. Terrible. Si los riñones se despedazan. Es lo mismo que me parece sanguinario el boxeo. Sí, también es un disparate. Me parece lindo, terrible. ¿No? Es lindo, sí. Yo hice. Estaba en un programa de televisión hace bastantes años atrás con Tito Martínez, que era un relator de fútbol. Estaba Macaya Márquez y él, no sé si se acuerdan. Donde yo hice entrevistas a Bonavena, por ejemplo, a ¿cómo se llama? Monzón. Y bueno, igual siempre sufrí mucho. Siempre sufrí mucho cuando iba, porque iba mucho los sábados a Luna Park, porque tenía una persona que trabajaba conmigo que era árbitro de box y tenía entrada siempre y hacía después entrevistas. Le quiero. Sí. ¿Me interrumpe? Interrumpo un segundo. Sí, cómo no. Para gloria de San Andrés le voy a leer algo. Muy bien. Después espero que adivine de quién es. Los ruinos.
El ruido saltó de la mesa, se fue diluyendo por el aire. Golpeó sobre la tierra, corriendo a expandirse en todas partes. Llegó a ti, a mí. Lo siguió otro ruido y otro. Todos continuos, sonoros. Intrépidos llegaron al bullicio e invadieron el sagrado recinto de mi silencio. Ahora enfermo, ensordecido, soy solo el producto de millones de ruidos ensordecedores que ocupan el ámbito de mis pensamientos, cuando yo solamente quería pensar en ti, en mí, y ahora soy nada más que un ruidoso silencio. Fíjate vos qué imagen, un silencio ruidoso. ¿Qué es un silencio ruidoso, Martín Acuña? Podría ser un estado de estrés. Sí. Los ruidos te superan y está lleno, claro, de ruido, pero en un silencio, ¿no? No podés salir de ellos, claro, no podés sacártelos de encima. Porque los ruidos en general, no siendo el ruido del corazón cuando ves una mujer que te gusta, o la mujer cuando ve un hombre que le gusta, o cuando ve una acción de otra persona que le gusta, ¿no? Sí. Y es una tremenda soledad también, un silencio ruidoso. Seguro. Es como esa cárcel de ruido, creo que debe ser insoportable también en determinados momentos. Y sí. ¿Qué tenés para leernos, para seguir compartiendo con los televidentes que están esperando? Bueno, yo cerraría con estas dos frases el libro gauchesco, y después les voy a leer un poco algo más romántico. Muy bien, perfecto. Cuando hice la introducción, le estaba pidiendo la guitarra al abuelo. Ahora digo, le devuelvo la guitarra. Disculpa, pido al abuelo. Yo no quise en el desvelo rememorar desencuentros. Son tantos años de cuentos con la miseria en el cuerpo. Pero le pido a la gente que crece en el desconsuelo, que sobre el bendito suelo de la patria en que ha nacido, nunca olvide ni al descuido que todo país es pueblo. Muy bien. Qué bueno eso, que todo país es pueblo. ¿Cómo se olvida? ¿Cómo pasa el desapercibida la gente de menos capacidad monetaria y poco cuidada? Bueno, estamos en la penúltima parte para pasar a la última y el final de este ruidoso programa. Gracias. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Audio Jungle.
Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que, gracias al sistema de ahorro previo, hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. Hola, me gustó mucho el programa y la participación de Martín. Un saludo a todos. Néstor, muy bien, que lo vamos a tener el próximo programa. Estaba viendo el programa y aparentemente le gustó, así que va a venir. Y nos va a gustar porque alguien que es director, actor y... Por supuesto. Me parece a mí muy, muy interesante. Va a haber mucho para hablar también ahí, me parece. Claro, y además escribe. Sí, por eso. Muchísimo. Bárbaro, bueno. Martín, pasamos a tu etapa de poesía romántica, lo que creo que esa es la idea, ¿no? Queríamos sí, hablar. Quería leerle un poema que es del El hombre le dijo al hombre, que es de la parte donde el hombre habla de los niños, ¿no? Todas son de niños. Y este poema se titula... Romance de la niña y la luna. Yo quiero arreglar la luna, dice la niña con alegría, pues un pedazo se ha roto, seguro, mientras dormía. Era redonda, redonda, casi que lo juraría. Pero al contemplar la noche, mi luna no sonreía. La niña, alzando los brazos, carga en sus manos arcilla. Una acuarela de blanco, pincel largo, carbonilla. Para lograr alcanzarla se para sobre una silla y va pegando sobre el aire pedacitos de masilla que el aire deja caer sobre la verde gramilla. Entonces corre hasta el lago y sobre el espejo aquel, al costado de la luna, mueve con blanco el pincel. Qué sorpresa más enorme causó el movimiento aquel. Desde el espejo del agua la luna sale en tropel. La niña vuelve llorando. Claro, ella no sabía que tiene un tiempo creciente. Luna llena es otro día, que se oculta toda entera y que menguante sería el pedazo que en el cielo ve roto con agonía. La noche siguiente al día salió la niña portando engrudo hecho con harina, un papel blanco pintado. Pero la luna no estaba. Y mirando a todos lados, corrió a la sierra aquella, bajó hasta el río rezando, miró en el viejo aljibe que la atrapara jugando, donde ella en otras noches ha visto a la luna entrando, y dándose por vencida, se durmió y así ha soñado. Bajó la luna del cielo, se colocó a su costado, y con suaves movimientos a la niña ha llamado. Le ha pedido que la cure con todo lo que ha juntado, y la niña con arcilla una luna ha fabricado. Llenóla toda de engrudo, pególe el papel pintado, usando la carbonilla una sonrisa ha tiznado, y a la mañana siguiente, tirada sobre el sembrado, encontraron a la niña con una luna al costado. Qué imágenes, ¿eh? Qué imágenes.
con toda la magia que tienen los niños y la luna, ¿no? Que fue desde siempre fuente de inspiración para los poetas. Unirlos en este poema que de por sí tiene cantidad de imágenes. Mucho bueno. ¿Cómo se disfruta tu poesía realmente? Nunca la había escuchado tanto, porque a veces uno, viste, no le presta toda la atención, o sea, no. Pero en este momento, como estamos acá y estamos haciendo un striptease, ¿eh? En este momento, striptease poético, disfrutamos más. Yo realmente creo que cada día me gusta más hacer este programa. Qué lindo. Cada día más. Y para continuar con este hermoso clima que se hizo en este living que estamos compartiendo, quisiéramos escuchar otro poema tuyo. Bueno. Esto formaba parte de la etapa romántica, ¿no? Sí. Y este también. También, perfecto. Vamos. Pero ya no es de los niños. Bien. Por ser así, una mezcla de hombre y de poeta, de semidios, también diría de diablo, es que por más que intento hacer las cosas bien no puedo, y estoy tan cerca de mí que no me hallo. Por ser parte caballo no galopo, y un poco de jirafa es que no alcanzo. Porque me siento árbol, hoy me arraigo a este suelo bendito que pisamos. Cuando intento hacer las cosas bien, fracaso. Siempre te quise y por temor lo callo. Quise bajar del cielo las estrellas y al traerlas a la tierra se apagaron. Busco tan pocas cosas de la vida para brindarte a ti y te has marchado. ¿Qué hago con las rosas ya marchitas y con todo este trayecto caminado? ¿Qué hago con los versos que quedaron seguidos de tu nombre? Dime, ¿qué hago? A veces me pregunto y me contesto, otras veces en el silencio te hablo. En ocasiones pateo la locura. ¿Qué hago con el fuego de amor que me ha incendiado? Camino por las noches ya sin rumbo, como buscando luz que algo me aclare. Y al encontrar la soledad maldigo, ya no me importa si voy, si vuelvo. Amor, estoy cansado. Muy bien, yo no estoy cansado. Te voy a hacer una pregunta. Primera, ¿qué esperabas encontrar? ¿Qué encontraste y qué te llevas? Encontré un ambiente especial, verdaderamente de poesía, de inspiración, de eso es lo que encontré. Sabía, conociéndote, que iba a ser más o menos así el programa. Y bueno, con el compañero que tenés, espectacular. Y me llevo primero a haber cumplido. Sí, es cierto. Y que no es poco. Que no es poco. Y me llevo la satisfacción de la señora de San Andrés de Giles, que está contenta porque tiene 3 libros míos. Verdaderamente me puse el babero, como vos me dijiste. Sí, me parece bien. Así que un saludo muy grande para ella. Y bueno, muchísimas gracias, bueno, Roberto. Muy bien, gracias a vos lo pasamos muy bien. La verdad que muy bueno. Y estoy muy contento de este colaborador que va a cerrar con una poesía suya. Bueno, te digo. Es un mandato. Mandato amoroso. Bien, un poema que sea de mi autoría, creo. Exactamente. Siempre no. Suelo traer otros poemas. Sí, por eso, tuyo. Bien. Te escuchamos. Voy a leer, y nos vamos a apartar un poco del clima de campo. Sí, mirá que no hay tiempo, mucho sí. Tiempo. Los roqueros jubilados. Andan los roqueros jubilados, andan con el amor libre encarcelado. Desde la larga noche de los 7 años andan. La vieja Stratocaster desencordada, el antiguo Robertone con la 12AX7 quemada, andan desenchufados, desconectados y descarriados. Los roqueros jubilados andan, esperan el 740 en San Miguel y el 161 en Villa Maipú, andan buscando a sus plomos casi niños para que les armen un escenario iluminado.
donde la vida renazca en alarido potente y la apreciada magia que los uniformes mataron vuelva cantando su rock en los sobrevivientes. Muy bien. Muchas bueno, gracias. ¿Qué pensarán los rockeros de hoy con la parte jubilación? Y eso viene un poquito... Que está bastante, bastante pobretona. Bueno, los rockeros jubilados, esto que no sé si todos pudieron cargar la sub este mes. Exactamente. ¿No? Bueno, pero es otro tema. Bueno, ya está, listo. Nos vemos dentro de 7 días con la parte actoral, directriz, interpretativa y todas esas cosas, con estos dos seres humanos que vamos a conocer y vamos a disfrutar. ¡Nos vemos!